Buenos días, buenas tardes y buenas noches, preciosa gente de Ozon. Mi nombre es Black Game y estoy de vuelta para traerles un episodio de Transistor. Como les estaba comentando anteriormente, al final resulta que la nueva habilidad, Help, sí era la habilidad que estaba asociada al jefe contra el que peleé recién, Civil. Y bueno, como verán, cambié un poco mis habilidades, de modo que ahora tengo el Jaunt combinado con el Crash, lo que debería permitirme hacer un par de stuns y ese tipo de cosas bacanes. Y el Help me permite invocar a un robotito que con el Switch me permite darle a ese robot la habilidad de apoderarse de algún otro enemigo. Y al fin estoy grabando con luz natural, así que eso es espectacular para mí. ¿Y ahora tengo un auto? No he chocar la weá como la moto delante, pues, por red. Ya, vamos. You'll be back someday. Sí, eso espero. Volveremos a las pistas. Pero por mientras, tenemos alguien a quien matar, weón. Tenemos una cuenta pendiente. Ah, qué lindo. ¿Por qué es tan bacán este tipo de momentos? Ah. Ya, ¿qué pasa con la camarada? Ah, todos estos compadres. ¿Ya? Ok, entonces eran como amigos míos. No. Oh, Ocean, ya. Ya lo estoy entendiendo. Seguramente va a darle más poder al transistor, ¿po? ¿O no? Ya. O sea que va a buscar a alguien. Va a buscar a alguien que probablemente cuando lo encontremos esté muerto, como toda la gente en este puto Cloud Bank, weón. Ah. Y de mí pasamos con la misma paloma como tres veces. Que esta weá una caricatura de Hanna-Barbera, weón. Ya. ¿Ya? Juego. Close to the river's gonna take us. Ya. Saltos acuáticos soy cero. Ok. Ya, entonces ahora tengo que entrar a High Rise y no sé para qué. What? Oh, cresta. Ya. ¿Y qué diablos hacen estos compadres nuevos? A ver, pruebo mi nueva habilidad. No puedo usarla, ¿por qué no puedo usarla? ¿Por qué no puedo usarla? No puedo usarla, no deja usarla. ¿Por qué? No. Así que voy a tener que vender de mi nueva habilidad nomás. Spark bloqueado. ¿Bloqueado por qué? ¿Hay algo adelante? ¿Hay algo adelante ese compadre? No, po. ¿Por qué debería estar bloqueado? A ver. Probamos con una brecha y un spark hacia este compadre. Hasta que pueda entender lo que hacen. Ya. ¡Uah! Están tomando fotos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso para rastrearme? O sea, me imagino que eso puede hacer. Voy a saltar para acá. Y para acá. Vamos a movernos y vamos a mandar otra brecha que golpea a los dos. Esa brecha no va a funcionar. Pero esta brecha. Oh, esta brecha sí que va a funcionar. Boom. Salto, salto. Moverse, weón. Oh, Dios, no murió. Pero sí puedo regenerarme. Así. Se llaman paparazzis. Ok. ¿Y cuál es la idea de sus fotos? Esa es mi pregunta. A saltarse acá y no puedo probar mi nueva habilidad. Es que triste. Eso me motivó un poco. Ya. Ok. No entiendo por qué siempre todos aparecen como procesos. O sea, el proceso se llama el nombre de los robots. Asumo. Si estoy siguiendo la historia correctamente. Y ahora sí puedo. Puerta trasera. Ah, ok. Y ahí puedo usar mi nueva habilidad. De entrar por la puerta trasera, porque aparentemente en el juego es una habilidad especial. ¿Ya? ¿What? ¿Por qué hay una playa adentro de un...? ¡No! No entiendo. ¿Es porque estoy debajo del río? ¡Ay! Al final sí puedo tararear. Nice. Qué lindo, me pregunto si los tarareos irán con la música del lugar en el que esté.
Porque de momento sí está de acuerdo con la música. Nice. ¿Y qué pasa si llevo más rebotes? Qué diverso, weón. Vamos, 10 rebotes, 10 rebotes. ¡Woohoo! Puta. No pasa nada. ¿Qué pasa con la maca? ¿Qué onda? ¿Dónde? ¿Ah? No entiendo. ¿Qué es Sigil? ¿Ay, de verdad se echó a dormir Red? Bueno, sí, ya puede. A ver. A ver, ¿por dónde ya no puedo salir? No hay disponible aún. Ah, ok, aparentemente voy a tener que volver a este lugar. A desbloquear más puertas. Así que por aquí sí puedo salir. Prueba de velocidad. Prueba de velocidad. ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Me da... ¿Es un desafío? ¿Una especie de modo de desafío? Sand. ¿Sí? Nothing. Ejecutar prueba. Hay funciones predeterminadas. Rebotar y crash. Pero tengo información que hace rebotar. A ver. ¿No puedo modificar el rebote? Ah, no, solamente lanzo una pelota y seguramente esta va a rebotar en alguna pared. Me imagino. Ya. Elimina el proceso en 32 segundos. Ok. ¿What? ¡32 segundos para eso! ¡Concha tu madre! Y solamente poseo el crash. No, lo es, no es ni cagando. Difícil. A ver. Vamos a hacer un rebote hacia acá. No. Es que no sé si eso funcione como pretendo que funcione. Tampoco puedo usar el jump. A ver, veamos. Movámonos un poco. ¡Ay, caleta de celuloides más encima! 32 segundos. No lo voy a hacer ni cagando, weón. Juego culiao irreal. Bounce. Y bounce. Y... No sé cómo si esto funcione como espero que funcione. Pero ya he visto, compadre. Así que, bueno, supongo que funciona de alguna forma. 26 segundos. 25 segundos, ya. A ver. Entonces vamos a usar un... Me pregunto si vamos... No, porque aparentemente... Estaba pensando si vamos podía funcionar como la brecha. Pero aparentemente no es el caso. Eso quiere decir que... A ver. Aparentemente... ¡Sí pasa de largo! Yo pensaba que no. Muy bien. Eso es bueno. Porque eso me da más posibilidades estratégicas, ¿no? Hermoso. Ya, vamos. Dos menos. Pero todavía... ¡Ah, maldición! Me quedan 19 segundos y no estoy ni cerca de matar a estos compadres. ¡Era mi... ¡Rebota a otros oponentes! ¡Esa es la wea que hace el bounce! Al fin entendí, pues, weón. Maldita sea, fallé el bounce. Y necesito recuperar eso. Ya. Sí, caché, weón. Gracias por recordármelo. A ver, ¿cómo se funciona? ¡Bum, bum, bum! No dice que un poco de... Que a poco tiempo. No alcanza a recuperarme antes de estar listo. O sí, o sí, o sí. A ver, vamos a ver si eso funciona. ¿Queda alguien más? ¡Queda uno más! ¡Quedaba uno más, weón! Y tengo que pasar el desafío. ¡Tengo que pasar el desafío, en serio! ¡Ay, weón! Ya, pero ahora ya entiendo cómo funciona esto. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a seguir un bounce hacia acá. Y vamos a tirar otro bounce hacia acá. Después voy a pasar por detrás de este compadre. Y no va a ser una buena idea hacer eso. Así que vamos a tirar otro bounce hacia allá. ¿Y el bounce hacia allá no se tiró? Ya. ¡Boom!
Fallé uno, fallé otro y fallé... No, ese funcionó. Ese sí funcionó. Necesito que se alineen, que se alineen. Ya. Un bounce hacia allá. Y me voy a acercar un poco más para acertar. Para asegurarme de acertar. Y otro bounce. Hermoso. Voy a acercarme acá con precaución. ¡No! ¡Maldición! Estoy en mala posición. Ya. Me pregunto si saltará hacia acá. Aparentemente este bounce debería pitear a los tres. Eso es lo que me dice el juego. Pero no le creo demasiado. A ver, vamos si funciona. ¡Hermoso! Seguramente me van a regalar el bounce la segunda vez que termine esto. Espero, porque... ¡Oh, bueno, qué daño! Vamos, pum pum. Maldita sea ese buen que odio. A ver, no estoy en posición de matarlo todo, ¿cierto? ¿O sí? A ver. ¡Oh! Y salgo hasta acá. Y termine, termine. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Éxito para mí! No, weón, por favor, no. Oh. ¿Desbloqueé música? ¿En serio? ¡Eso es todo lo que logré con esto! ¡Es todo lo que logré con esto! ¡De verdad! Ahora lo que es el reproductor de música. Es como un lugar tranquilito para mí. A ver... ¡Oh, nice! Y voy desbloqueando temas con los distintos... desafíos. U otras cosas. Aparentemente es para desbloquear... algunos bonus dentro del juego. No... no tiene más utilidad que eso. O sea, igual bacán que te pongan un par de pruebas, pero de verdad, en este momento quiero... entender un poco más de la historia. Que eso me interesa más a estas alturas del juego. ¿Otro terminal? Ok, a ver qué dice este terminal. A ver... Hammers... pospuesto, Hammers contra clientel. Son como dos equipos de algo. Pobre hombre, weón. Todo le sale mal al pobre hombre espada. Declinan, revisan cualquier comentario. Caso de la última hora, pero gente. Pura wea. No vale la pena comentar. No vale la pena comentar algo así. Ahora sí puedo hacer help. Ah, pero no puedo ocuparlo siempre. Y tiene un... este tiene un cooldown aparte, incluso. ¿En serio? ¿Solamente está aquí? ¿Hasta aquí llega? Mostrar limitadores del proceso. ¿Limitadores? Wow. Mucha información, a ver. Cuando está el proceso, genera células con escudo al ser eliminado. ¿Pero para qué sirven estos? Aumentan la potencia del proceso. ¿Y para qué quiero aumentar la potencia del proceso? Eso al final es más dificultad para mí, ¿no? Bonificación del nivel 2%. O sea que puedo aumentar como las fuerzas de los oponentes a fin de obtener más experiencia. Restablecer. Inspeccionar, a ver. Ah, ok, tiene que ver. Esto tiene que ver con los monstruos lo que voy matando. Ahí también me di cuenta de que cada habilidad tiene como un cierto grado de memoria que tenéis que mantener, digamos, dentro de este rango que aparece acá. Y además, para desbloquear información sobre los distintos personajes, tienes que usar la habilidad un par de veces. Así que esa es como un par de información interesante que puede ser un poco útil. ¡Oh, maldición! ¿En serio? ¿Pero por qué no me deja usar el...? No entiendo por qué no me deja usar el help. A ver... vamos a usar el... no, para allá, ¿no? Vamos un poco más acá... no, vamos a ver. A ver... Ahí sí, un yota ahí. Voy a caminar un poquito más acá. Y de ahí tengo brecha para los dos, ¿sí? Weón, le pasa por el lado, en serio.
En serio le pasó por el lado. Y ahora no. Una brecha. Y otra brecha, a ver. No, a ver. Vamos a rotar. Y vamos a buscar una... Buena. Pésima rotación, pues, weona. ¡Uy! Cristón está red, weón. A ver. Veamos esa brecha. ¿Esa brecha llega al otro lado? Bueno, no puedo revisar porque no me deja hacer más movimientos. Así que tendría que jugármela. Maldita sea, esa brecha salió bloqueada. Romper, tengo que romper el escudo. Ok. No puedo usar. Me da raya tener una habilidad y no poderla usar, weón. ¿Por qué se canceló? No quería cancelarla. Está súper bien ese. Bridge. Me cuesta tanto hablar, weón, a veces. Ya con el tiempo van a conocerme las mañas. Vamos. Boom. Chispa. Fuera. Hermoso. Beautiful. Beautiful. Fucking beautiful. ¿Están en rango de golpear todos? Casi. De hecho, es difícil golpearlo a todos. No, solamente puedo alinear dos. Pero si los alineo de manera distinta, puedo hacerlo, ¿no? Una. Fuera el otro. ¿Y ahora cómo puedo romper el escudo? Con un jump, ¿no? Ah, no, no es eso. Lo que pasa es que solamente puedo usar el help fuera de este modo. Ya entendí. De modo que después le doy órdenes. Ya entiendo. Para la próxima pelea, vamos a usar el help. A ver. La camarada. Ok. Exactamente. Como que le está saliendo un tiro por la culata. Como clásico villano de videojuegos. Bueno, ya habiendo guardado, yo me despido. Espero que les haya gustado este curioso, yo diría curioso episodio de Transistor. Así que los dejo invitados para que nos sigan, tanto acá en el canal como en mi canal personal, que debería estar viendo ahora. Y que dejen comentarios abajo, no sé, cualquier cosa, para lo que sea su cariño. Yo les doy besitos y amor y todas esas cosas. Así que nos vemos en la próxima entrega de Transistor. Hasta entonces, mi nombre es Black Game y sería todo.